Que nos acabamos de encontrar por acá. Aquí venden vinos. ¿Qué es lo que venden acá, chica? Son vinos artesanales. ¿Vinos artesanales? Sí. ¿De fruta natural? De frutas naturales. ¿De qué? También de granos. ¿Qué tipo de fruta es la que tienen ustedes acá en vinos? Por ejemplo, de degustación le tengo cuatro, lo que es manzana, jocote, también le tengo de cáscara, de mandarina y de níspero. ¿Y de níspero? Sí, aparte de eso hay otros sabores, por ejemplo, son los de granos, que es de arroz, maíz amarillo, maíz negro, y aparte de eso hay otros sabores también. Está el mixto, que ese es mezcla de todos. También hay de kiwi, melocotón. ¿Y todos esos son vinos artesanales tratados por ustedes? Sí. Ah, aquí mismo en Alegría. Hechos acá en Alegría. Vaya amigos, así es que miren, ya saben ustedes, son cosas muy peculiares que se encuentran solo acá. ¿Cuántas veces usted ha probado un vino artesanal? Pues aquí puede venirlo a probar al Parque de Alegría. Si es que usted que nos está viendo en el occidente del país, en el centro del país, puede venir a hacer turismo interno y puede venir acá y consumir las cosas de los emprendedores. Así es que recuerde que acá la van a estar esperando para consumir los vinos artesanales. Y claro, no nos podemos ir sin probarlo. Así es que por usted vamos a probar uno de esos. ¿Cuál es? ¿Ese de qué es? Este es de manzana. ¿De manzana? Sí. Pruébelo. Ay. Bueno, vamos a ver si no me voy aquí algo cachondo, amigo. Y es que si me ven por ahí tirando la cuneta, ya saben por qué fue. Ah. Uy, pero esto está rico. ¿Verdad? No, está fuerte, está rico. ¿Cuántos grados de alcohol es lo que tiene esto? Es un aproximado de 12 a 14. Es un aproximado. ¿Ese aproximado es el que mantienen? Todos. ¿Para todos los vinos? Todos. No, pero este de manzana. No está fuerte, está rico. ¿Le falta que lo prueben los tres, con los otros tres? ¿Ah? ¿Tiene que probar los demás? Sí. Bueno, si me ven en cunetado, ya saben por qué, amigo, esto. Todo por el contenido, por llevarles a ustedes lo que son la prueba de estos vinos y recomendárselos. La verdad, este que es de manzana está muy muy rico, muy rico. Ah. Bueno, ah. Está rico, la verdad. Está muy rico. ¿Este de qué es? Este es de jocote. Vaya, échame, pero échame un poquito. Y no, aquí voy a quedar encunetado. Un poquito le voy a dar. Ah. Casi me llenó el vaso, miren, ve. ¡Qué barbaridad! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Este pecado, no. Miren, ve, el montón que me van a dar, ve. Solo es un poquito. Este está fuerte. Este es más fuerte. Es un estilo seco. Bueno, quizás por eso va, porque es seco, dice es usted. Un va. Estilo seco. ¿Usted probó el vino, muchacho? No, pero la verdad sí. Este está fuertecito. El virgólogo. Ah. Probá este. Ah. Bueno. Ya ven que este está fuerte. ¿De qué es? Así es que, si usted quiere algo fuertecito,
Mire, venga. Níspero. Y el de jocote, este es de jocote, amigo. ¿De qué es ese? De níspero. Níspero. Ahí dice níspero. Este de níspero. Níspero. No, ese está como menos. Está menos, menos fuerte que ajá, este. Está más fuerte ese. Es que este de jocote sí está fuerte. Uh-huh. Pruebe. ¿Quiero probar este yo? Está menos fuerte. Este sí me gustó. Este sí. Sí, este sí está. Es que este se siente hasta como que llevar alcohol. Ay, ay, ay. Esa es prueba que no hay bolo, para que vean que todavía me da todo, porque no hay bolo. No hay bolo todavía, amigo. Así es que. Mire usted. ¿Y estas bolsitas qué son? Tablilla para chocolate. Tablilla para chocolate. Es chocolate, entonces. Es para hacer la bebida caliente. Pero vienen. Ah, viene como en masa, ¿va? Sí. O sea que es un solo paquete esto. ¿Y ese que cuesta? Le cuesta un dólar. Lleve uno para probarlo. ¿Y este es este artesanal también? Es artesanal, es hecho acá también. Ah, pero espérate, tengo un poquito de tos. Con permisito. De verdad, a ella le gustó. Ah. Falta todavía uno. ¿Cuál me falta a usted? De cáscara de mandarina. Va ahí, que es el beso. Pero y ese no tiene cáscara ahí. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? Vaya, mire. Explíqueme un medio cómo es el proceso para sacar esto. Es a base de fermentación. Y va a base de azúcar. Lo que hace que las azúcares se conviertan en alcohol. Por eso es el sabor que tiene. Un aproximado de tiempo que tarda para esto. Desde el inicio hasta la el punto de venta, ¿cuánto más o menos es el proceso? Como un mes. Un mes más o menos. En un mes ya tenemos. Todo lo que baja, el sedimento y todo eso. No. No. En un mes estamos hablando que ya tenemos nosotros lo que son estas botellitas ya listas para el consumo. Porque hay que dejarlos reposar también su tiempo. No porque ya, digamos, 19 días, ya está. Pero como hay que dejar que repose también. Para que no para que los sedimentos bajen. Ah, bueno. Vale, entonces quiero probar este, pues. Vale, pero poquito, no me voy a dar el vaso lleno. Es que tiene que darme a mí. Tiene que darme a mí. Vale, este es poquito, es poquito. Oigan, ¿cómo fue? Tiene que darme a mí. ¿Se dan cuenta? Poco a poco valiendo la verdad. Poco a poco valiendo la verdad. Bueno. Ahorita vamos, el número 1, manzana, 2, níspero y 3, jocote. Ese es el nivel de que yo lo he sentido fuerte. Pero sí, ahorita ya siento las canillitas algo calientes, les soy honesto. Así es que, pero esperen, vamos a probar este. Este es de cáscara de mandarina. Este se le siente el como el zumito. El zumo de la mandarina, ¿verdad? Como el de la cáscara. Se siente así como que fuera agua para la tos, usted, por el zumo, me da la impresión a mí que es para la topa. Ay, de este me hubiera dado entonces antes cuando me dio tos, mire, para que me pasara rápido. ¿Con esa ya se le va a quitar? Sí, pero no está fuerte, la verdad. No, está dulcito. Sí, ese está bien dulcito. No, pero tiene un poquito de. Es que lo que le siente es el zumo de la cáscara de la mandarina. Eso es lo que se siente. Bueno, entonces, mira usted, para que la gente la venga a buscar acá, ¿cómo tienen que venir buscándola acá? ¿Cómo se llama el puesto? ¿En dónde está ubicado? ¿Solo se mantienen acá en el parque o tienen alguna otra sucursal? Nos mantenemos siempre acá y somos Vinos Artesanales Alegrinos. Estamos a un costado de los nuevos baños y a un costado también de lo que es el museo. ¿Cuál es el museo acá? ¿Es este el museo? Allá enfrente está la iglesia, el museo, los baños están allá atrás y ellos están acá, exactamente en la entrada de los baños. Así es que si usted viene aquí al Parque de Alegría y anda buscando los vinos artesanales, pues ya sabe, ya lo ubicamos y puede venir y solo le dice que viene de parte de El Salvador, vale la pena y aquí lo van a atender a la última excelencia. Así es que ya saben, amigos, recuerden, son copitas, suavecito, no es de que va a echar la botella de un solo. Así es que ya saben, aquí los van a estar
esperando. Ya estamos esperando. Bueno, de acuerdo, entonces muchas gracias, muy amable. Y aquí está, para que ustedes puedan ver la variedad de vinos que aquí les ofrecen. Vaya, mire usted, los precios aquí de las botellas, ¿cuánto andan? ¿Es diferente el precio por cada sabor o cómo es la cosa? Que varían, por ejemplo, por lo general se mantienen todos. Por ejemplo, los de fruta y de granos, que son todos estos, le cuestan $5 la botella. Ya lo que es el chaparro, le cuesta 7. También le tenemos chaparro preparado, que le cuesta 12. Y está el licor de café, que es imitación de calúa, que le cuesta 12. Ah, va. Bueno, ya saben, ahí quedan los precios también para que ustedes los tengan en cuenta al momento de venir a consumir vinos artesanales. Vaya, miren, aquí están el lado de las pupuserías para que ustedes puedan venir y degustar lo que son las ricas pupusas acá en el Parque de Alegría. Así es que ya saben ustedes, aquí pueden venir y consumir para no ir a restaurantes, sino que acá mismo pueden consumir aquí lo nuestro, lo de nosotros mismos. Como pueden ver, wow, espérenme, quiero ver. Buenas, ¿qué es lo que tienen por acá? Uy, mira, ave. Wow, buenas. Le tenemos los postrecitos, café, chocolate y cappuccino. ¿Y estos postres ustedes los preparan? No, los jefes nos los traen de San Salvador. ¿De San Salvador? Sí. ¡Wow! Pueden ver ustedes, amigos, la variedad de postres que acá les ofrecen. ¿Cómo se llama este local? Café Venecia. Café Venecia. Sí. ¿Y el café que venden es de acá mismo, de la zona? Sí. Vaya, amigos, así es que si gustan ustedes venir a tomar un postre con un café en este rico clima, lo pueden hacer. Acá los espera Café de Venecia. ¿Sirven? ¿Cuáles son los horarios con los que ustedes los encuentran por acá? De 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche, sin cerrar al mediodía. Todo el día. ¿Y de lunes a domingo? ¿Qué día? Sí, de lunes a domingo. Bueno, ya queda la invitación, amigos, para que ustedes puedan venir a degustar estos ricos postres. Miren, así es que, bueno, aquí está, en el Parque de Alegría, donde usted puede encontrar toda esta variedad. Así es que, pausamos y seguimos con más.